Todos ustedes, muy buenas noches. Bienvenidos a la Historia en profundidad. Nuestro programa ha dedicado varios capítulos a la vida y obra de Germán Bush, del ex presidente Germán Bush. Hemos entrevistado a varios personajes, a varios historiadores, entre ellos Robert Brockman, que presentó un libro muy interesante titulado Dos disparos al amanecer. Este programa de alguna forma ha repercutido muy fuertemente. Y bueno, eh, familiares, descendientes del presidente, el expresidente Germán Bush, me hicieron llegar también eh, su solicitud para poder conversar y también conocer su punto de vista. Es en ese sentido que estoy con Rolando Roda Bush. Él es sobrino nieto del héroe del Chaco. Rolando, muchas gracias. Eh, es eh, para mí un privilegio tenerlo acá. Estamos en La Paz. Usted ha venido exclusivamente para poder hacer esta entrevista. Ah, así es. Y yo le agradezco mucho, señor Velarde, que nos reciba para poder contar lo que nosotros creemos saber. Bueno, entonces, entremos al tema. Eh, todo el mundo, bueno, entre, eh, entre, entre los historiadores encuentra este, este libro que ha... Que ha Predominado mucho tiempo, pero algunos historiadores dicen que el, el chueco Céspedes, como se lo conocía, o el cacho, el, el Augusto Céspedes, bueno, era más una visión de vivencia, la que refleja en el dictador suicida, eh, tiene muy pocos sustentos, eh, digamos, eh, teóricos, documentales. Pero creo que usted me, me comentaba, está haciendo una nueva visión, una nueva historia de eh, Germán Bush. Hablemos precisamente de la descendencia. Entiendo de que su padre es, fue alemán, llegó a Bolivia, Pablo Bush, y bueno, era un peregrino que caminaba por la selva amazónica, por todo eso, un, un aventurero. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes lo ven? Bueno, eso que usted menciona supongo que es la versión de Robert Brockman. Eh, yo discrepo en muchas cosas que el señor Brockman en su libro y en las entrevistas mediáticas dice. Discrepo con la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, donde nace la madre de Germán Bush, no solo el padre. Discrepo prácticamente con todo. Pero eh, en 1867... No en Neumünster, no sino en la ciudad de Königshawe, un pequeño pueblito hoy desaparecido de Alemania, nace Pablo Busch. El padre de Germán 1867. 1867. Que si usted recuerda, para meterlo dentro de la historia de Bolivia, es cuando el presidente Melgarejo cede una buena parte del Acre al Brasil uh -huh. y territorios ribereños al río Paraguay. Así es. Yo empiezo la historia de Germán Bush que estoy escribiendo a partir de 1860. Yeah. Ya. Ya. Pero este señor llega a Bolivia en 1890, tiene una travesía a través de la Argentina y algunas aventuras en que demuestra ser un hombre firme, de carácter, que no se dejaba... Pero jamás abusivo ni atropellador. ¿Pero él a qué se dedicaba? ¿Era empresario? ¿Tenía sus negocios? Él viene como médico. Él es primeramente médico graduado en la Universidad, eh, primero era en la Universidad de Berlín, me parece, y posteriormente saca una, un posgrado en cirugía médica en la Universidad de Halle o viceversa. Y se viene a Bolivia, no sabemos exactamente por qué. Pero en las investigaciones que yo he estado bien, eh, teniendo. Claro, porque, porque un alemán que en ese tiempo venía por acá. Al parecer él fue el segundo médico de la casa de, 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 de la Casa Suárez, de Don Antonio Suárez, el empresario gomero, uh -huh. en el norte de Bolivia. Probablemente él fue el segundo médico en de eh, Esperanza. No estaba fundada Riberalta en aquellos años. Y luego en 1893 se casa, no conocemos el documento, pero los venianos dicen que se casa en Trinidad, también Robert Brockman y los venianos dicen que la madre de Germán Bush era veniana, no es cierto. Tenemos pero la... antes de entrar, digamos, al, al tema del nacimiento, ya. entiendo de que Pablo Bush, bueno, se instala eh, como médico, hace travesías por toda la Amazonía, por, 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 por la cuestión, eh, digamos, la selva. Y va, va aplicando su, su profesión, es médico, va curando gente, y de repente se encuentra con algunos eh, originarios de allá y sufre un, un, at un, un atentado, digamos, una, le han asestado una lanza. Hubieron varios ¿no? ataques a él. Él se instala como médico, en esos años hace un convenio y firma, funda una sociedad, Seller, Billinger y compañía, con un señor Seller, alemán, Billinger otro alemán. Y este, que se vuelve una sociedad muy próspera, que comercializan, rescatan látex, bolachas de goma que, que producían los, en los siringales. Ellos no trabajaban con la gente que, que extraía el caucho, sino se lo compraban y mediante dos barcazas a vapor que poco a poco compran y otros establecen una red comercial para exportarlas, primero a través de Puerto Acre y Puerto Alonso en el territorio del Acre que perdimos, y posteriormente a través de Villabella, que está a orillas del río Madera, todavía en territorio boliviano actual. Eso fue una de sus actividades. Y en el marco de esas actividades donde él iba, iba dando educación, perdón, iba dando salud a los que se los requerían. A veces se internaba en la selva eh, porque le pedían que vaya y cure a alguien y allí fue atacado. Ahora, digamos, con el paso de los tiempos, ¿por qué había esa migración alemana en nuestro país? Eh, la hubo en toda Bolivia, la hubo por todo el mundo. Eh, Alemania tiene un proceso de industrialización durante el siglo, a partir de fines del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX. Estamos hablando de 1800 y tanto, a partir de 1850. Un proceso de industrialización interesante, una mejor organización, invierten en ferrocarriles. Hay una primera guerra en 1866 con el imperio austrohúngaro, se la gana fulgurantemente estos estados alemanes. Viene poquitos años después la guerra contra el imperio francés de 1870-71, se la gana Alemania y se consolida como imperio, primer imperio alemán, primer Reich en 1871, y a partir de ahí hay una gran emigración de alemanes de muy buen nivel de conocimiento. Para ese momento Alemania tenía muchos científicos. Y Pablo Bush, antes de 1890, ya había emigrado como médico a la Argentina. Uh -huh. ¿Por qué vino exactamente? No sabemos pero no nos parece cierto lo que dicen que vino atraído por el auge de la goma porque su primer trabajo parece haber sido ser médico de la casa Suárez en eh, a orillas de en en Cachuela Esperanza aparentemente pero sin embargo también se dedica a, 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 a posteriormente hasta la sociedad goma, ¿no es abandona don? ese cargo porque la, los Seller y, los, y el señor Seller y el señor Billinger le proponen sociedad y se vuelve socio gerente de la firma Seller, Billinger y compañía. Habían muchos alemanes en Bolivia, los había en Oruro, los había en La Paz y los había en el Oriente. Pero la población del Oriente era pequeña y los alemanes destacan como gente capaz, emprendedora, eh, muy trabajadora, etcétera... Pero toda, todo el Oriente, sobre todo la región de Santa Cruz, ya se movía desde mucho antes, su gente en la búsqueda de trabajo era una ciudad muy pobre, cuando hablan acá en el altiplano. De Santa Cruz creen que hubo la riqueza que hoy hay. No. Santa Cruz, el oriente, fue muy pobre y el cruceño debió moverse a buscar trabajo. Y cuando, a partir de la. poco antes de la guerra del Pacífico. Uh -huh. Se vuelve, se sabe que hay la planta Evea brasilensis, la planta del caucho en el norte de Bolivia. Claro. Se mueven los cruceños a buscar. Y ahí trabajos. viene la, la fiebre del caucho. De ahí ¿no? viene la fiebre que más o menos es desde 1879 hasta 1915. Hasta que los, los brasileños se te apropian precisamente la fiebre. Los de brasileños lácteos. nos los quitan en 1904, 1903 en noviembre. Pero este, entonces los, los cruceños y los alemanes, pero los cruceños eran los que se metían al monte a producirlo, los alemanes más eran dueños de empresas comerciales y de barcos, estos cruceños se empiezan a desplazar hacia Baure. Allí habían muy buenos gomales. Hoy se produce allí el mejor chocolate del mundo, varias veces premiado en la región de Baur. Se mueven también hacia, hacia San Ignacio. No habían ríos a través de San Ignacio, pero se dan modo de moverse en ese territorio para llegar hasta San Ignacio, eh, toda la región de Litenes y el norte de lo que es hoy Benipando. Bueno, estamos conversando con Rolando Roda Búcheles, sobrino-nieto del expresidente Germán Bush, hemos hablado un poco acerca de sus orígenes, de la llegada de su padre, de origen alemán, y precisamente ahora vamos a entrar eh, a debatir eh, el, el primer conflicto que se tiene histórico sobre el lugar de su nacimiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es La Historia en Profundidad y estamos hablando con Rolando Roda sobrino nieto del presidente Germán Buch. Rolando, un tema polémico que ha generado debate, ha generado mucho conflicto, tanto en la familia de Germán Buch, los descendientes y algunos historiadores. Eh, mucho se habla de que Germán Buch nació en el Beni, no en Santa Cruz. Ustedes, la familia dice que nació en Santa Cruz y no en el Beni. Pero habría que hablar del contexto. Es decir, ¿Pablo Bush estaba eh, haciendo sus negocios o estaba participando en, en, en alguna contienda con el Brasil? Sí. Eh, Germán Bush nace 35... Bueno, el periodo en que Bolivia pierde sus uh, territorios, estamos hablando de primero el las sesiones que hace el presidente Melgarejo, después la, la guerra del Pacífico, la pérdida del Pacífico, luego estamos hablando de la guerra del Acre, la sesión del territorio del Purús, eh, inclusive la guerra del Chaco y las sesiones a la Argentina del Chaco Central. Eh, ese es un periodo de 71 años y Germán nace justo al medio. Yo evidentemente estoy muy interesado de colocar a Germán Bush dentro de su contexto histórico, geográfico y cultural. Es decir, al medio, al medio de dos entre guerras, 1867 ¿no? y 1938 que se hace el Tratado de Paz con Paraguay, al medio nace Germán Bush. Uh -huh. El 23 de marzo de 1903, según fuentes documentales primarias, que es el, el, la partida de bautismo. Uh -huh. Pero la historiografía boliviana y la familia creía siempre que Germán había nacido en 1904. Yo estoy buscando aquel libro original número uno de partidas de nacimiento de Germán Bush para llegar a entender dónde surge el conflicto, pero todavía no lo tengo. ¿Cómo se conoce con Raquel Becerra, que es la madre de? Eh, sí, eh, no, no tenemos precisa información, pero Dicen los venianos que ellos se casan en el Beni, pero los venianos dicen que Germán Bush nace en el Beni y no nació allí, dicen que la madre nace en el Beni y no nació allí, dicen muchas cosas que desgraciadamente no son así, pero yo no conozco cómo se conocen, he escuchado cosas como fueron presentados, no, no he llegado a mejor fuente, pero se casan aparentemente, si sí, Pablo Bush llega en 1890... Ellos se casan en 1893. A poco ¿Y sus tiempo? Sí, eh, sí a los poco tiempo y cuando ya él deja de ser médico y se vuelve socio gerente de Seller, Billinger y compañía, aunque en realidad nunca deja de ser médico porque sigue asistiendo a donde se lo requieren. Pablo Bush era un médico tan importante que cuando vivía en San Javier venían de San Ignacio y Velasco, que creo que está a 300 kilómetros, venían a caballo a verlo. Y aún ahora a veces encuentro gente que me dice: Mi abuelo tuvo el honor de haber sido curado por tu abuelo, por Así tu es. bisabuelo. Ajá. ¿Ya? Era un médico realmente bueno, muy, muy bueno para diagnosticar enfermedades. No habían medicamentos Santa Cruz, Ben y Pando, eran muy pobres. Y se adaptó a la medicina natural. De hecho, una tía de 90 años que está viva. Una de las sobrinas de Germán Bush, hija de las hermanas mayores de Germán Bush, mm. me dice que Pablo vino a estudiar botánica y aprender medicina natural. Pero era un muy buen médico y era médico cirujano. Aunque en sus últimos años de vida ya tenía muy mala vista y no podía seguir operando. Ahora, eh, Robert Brockman, voy a citar sí. lo que. al libro, él indica que durante una travesía eh, eh, por, por el río voy a leerlo para que sea más exactamente, cuando estaban atravesando, el presidente Bush estaban en una embarcación que se dirigían hacia el Beni, hacia San Javier. Y ahí es donde la madre siente los dolores y nace en un, en una en un lugar que se llama Pampitas. Así es, así es. Este, la versión de Robert Brockman fue escrita eh, aparentemente en un documento que nosotros no tenemos, aproximadamente del año 2003, escrita por don Rogers Becerra Casanovas, que se llamaba Aclarando la historia y nada más, pero fue retomada posteriormente porque el señor muere, lo, su hijo hace una obra póstuma que no tengo, pero fue retomada en un, un libro. Del presidente de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos del Beni, gente muy querendona del Beni, esto un primo del primero, Roger Becerra, uh -huh. por el señor Arnaldo Ligerón Casanovas. que. ¿Pero la madre era Beniana? Eso no, ya. pero allí en ese libro que sí. se llama El Teniente General Germán Bush Becerra, La estirpe del héroe Beniano, dice. Todo lo que Robert Brockman retoma posteriormente y que para mí todo eso está errado, dice que, que el padre de Pablo, el padre Pablo Bush nace en Neumünster, que no fue así en Konigsawe, en 1862 no, nace en 1867 y que apellido se llamaba Pablo Bush Bush, no se llamaba Paul, Pablo Bush Viesener, eso sí lo retoma correctamente Robert en su libro, pero lo demás sigue errado. Dice que la madre de Germán Bush era veniana, no. Tenemos la. Hemos sacado fotocopia de la partida de bautismo. Uh -huh. Ella nació el 24 de septiembre de 1862. Era cinco años mayor que Pablo Bush. Uh -huh. Nace en Santa Cruz el 24 de septiembre, que es el día de Santa Cruz, y a la mañanita siguiente, el 25 de septiembre, es bautizada. O sea, en los registros bautismales de la época de esta señora como de Germán Bush, dice hoy yo, el cura párroco, tanto, estoy bautizando a este niño, este párvulo, este hijo de los señores, tanto y lo, la madrina tanto en, en la ciudad de o en la parroquia de, en Constancia, yo firmo. Los documentos bautismales nuestros escritos no consignan dónde nacen. Salvo que se haya dicho, este nació en otro lado. Uh -huh. Mientras la jurisdicción canónica fuera la misma del nacimiento y del bautismo, no se daban la molestia de escribir dónde nació. Uh -huh. Entonces, en la partida de bautismo de Raquel Becerra no dice dónde nació, pero nace el 24 y se lo bautiza el 25, No podía haber hecho el trayecto desde el Beni. Uh -huh. La señora es cruceña. Pedimos, amigos, eh, Julio Ernesto Zuna, un genealogista veniano cruceño, ya Eric eh, Soria Galvarro, otro genealogista cruceño, nos, eh, nos dieron datos y Julio Ernesto nos dio la genealogía de Raquel Becerra. Por cinco generaciones atrás es cruceña. Todos son cruceños, ¿todos excepto sus familiares? un tatarabuelo de ella, nacida en 1740, un señor Antonio Villavicencio, creo, nacido en la ciudad de La Plata, Sucre. Uh -huh. Todos los demás son cruceños. Pero una pequeña parte de la familia Becerra emigra al Beni y es esta familia Becerra en el Beni, de donde sale don Rogers Becerra Casanova y que es retomado por su primo, Ligerón Casanova, ellos sacan esto de que Germán nace en Santa Cruz, en el Beni. Pero yo entiendo a los venianos, porque como la familia de Germán Bush se separa a los cinco años, él se va a vivir con su madre y su familia a, a Trinidad. Entonces los trinitarios han conocido a Germán desde chiquitito y luego circularon muchas historias y leyendas de dónde nació, porque esa no es la única, la que usted me cita. Eh, increíble cantidad de historias y al final se impone una, porque el señor Arnaldo Ligerón Casanovas lleva a cuatro personas a firmar ante una notaría el 25 de enero de, de 2011. A una notaría de la gobernación del Beni, ellos dicen: Sí, mi abuelo me dijo que, perdón, no, mi padre me dijo que su abuelo, el señor Luis Suárez Suárez, dijo que Germán Bush nació en la barraca Las Pampitas, a tres vueltas de la población del Carmen de Itenes, a orillas del río Blanco, provincia de Itenes del departamento del Beni. Entonces, ¿y qué hacían? Dicen que venían del río Itenes. Yo he revisado todo. Esa travesía no es posible, no se hacía ecoturismo, no había ninguna razón para que la familia, en completo, en barcaza frágiles, estuviera haciendo una travesía por uno de los lugares más palúdicos y peligrosos de Bolivia, que es la conexión entre el norte noreste boliviano esa región de Pando y Beni cercana a Guayaramerín, bajar el río Itenes o Guaporé en la frontera con el Brasil, luego tomar el río Baures, luego tomar el río Blanco, sobrepasar la población de Baures, etcétera Esa travesía no es posible. En pero sí, hay otra razón no. por la que técnicamente no es posible, pero le puedo hablar de los documentos que dicen que eso no es posible. Ahora Brockman se basa en un testimonio de la madre que dijo... Mi hijo nació en el bene. Toda la familia Bush, incluyendo el padre, la madre de Germán Bush, dicen que Germán Bush nació en San Javier. Uh -huh. Entonces provincia Velasco, hoy provincia ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz. Pero es cierto que una señora casta no, de Chávez, creo que era, Dijo que había escuchado cuando ella era pequeñita a la señora Raquel Becerra decir que Germán nació allá por Monte Grande, cerca de la población del Calventitene. Pero toda la familia, que incluye cinco hijos de Raquel Becerra, han repetido a todos sus descendientes que nació en San Javier. Incluso los nietos de Germán Bush acá tenían conocimiento, porque la señora Carmona, viuda de Bush, decía que Germán nació en El Beni. Carlos Montenegro, amigo íntimo de Germán Bush, decía que Germán nació en El Beni. Robert Brockman se pregunta, pero no dice la fuente. La fuente era Germán Bush. Germán Bush le dijo a Carlos Montenegro que él nació en San Javier. Pero Germán Bush, según el mismo Brockman, dice, en "Algunos momentos decía que era beniano, otros tiempo que era Yo, cruceño." Desgraciadamente, en esa frase que conozco de Robert Brockman Hallo mala fe, porque él dice en su libro que ambiguamente Germán mencionaba el uno o el otro. Cuando Germán accede a la presidencia, él dice que él era cruceño de nacimiento, veniano de corazón. Cuando estaba por hacer un tratado con. No, cuando lo interrogan en una revista norteamericana, él dice que nació en una pequeña población de Santa Cruz, etc. En varias ocasiones, Germán Bush habla que nace en Santa Cruz. No es cierto de don Robert Brockman. O que me muestre la cita donde Germán Bush diga que él nació en el Carmen Tienes. Pero hay otra, hay muchas pruebas alrededor. Hay, el, el otro es el testamento de, de Pablo Bush. Ya, también, ¿y ¿Qué dice ¿no es el testamento? Que, está en Santa, que, que nace su hijo en Santa Cruz. Ya, mire, en, yo tengo el, el primer ejemplar, el, la primera edición del libro Dos disparos al amanecer de Robert Brockman. Me cita como en cinco lugares y mal y cita él no haber tenido acceso al documento, al testamento de Pablo Bush, pero cuando yo leo el libro de Robert Brockman, él ha tenido acceso a ese documento porque cita cosas que solo existen allí, las cita en su libro. Son dos las pruebas primarias que indican dónde nace Germán Bush. El primero, la partida de bautismo. Pero, como en la partida de bautismo no, no se dice menciona. dónde nace, pero dice que nace el 23 de marzo y que es bautizado cinco meses después, en agosto de 1903, entonces los venianos dicen: esa es la prueba que nació en el Carmen Ditene. En historiografía, así no es. No es porque aquí no dice esto, ah, me lo llevo para acá. Segundo, no pudo haber. Bueno, olvidemos lo que yo piense por otros estudios que hice. Nos vamos a una prueba muy clara. El testamento de Pablo Bush, hecho cinco años y pocos meses después del nacimiento de Germán, cuando Pablo es herido por los indios Cayubaba en, en el Alto Beni y es traído malherido, él hace de su puño y letra un testamento de seis páginas. En la primera página dice que su esposa es cruceña y que tiene con ella estos cinco hijos, y estos hijos. La primera nace en... Bueno, Robert Brockman dice que todos los hijos de Pablo Bush, excepto uno, Josefina, nacen en los ríos. Eso es totalmente falso. Es una pena tener que mencionar tanto a don Robert Brockman, pero mucho de lo que está en su libro él no lo puede probar y lo podemos confrontar. La primera hija nace en Villavella, conozco perfectamente la circunstancia y fruto del reumatismo de ese accidente allí en Lancha, eh, perdón, es la segunda hija la que nace en Villabella, la primera nace en el Beni, la segunda también, hay un accidente en Lancha, la madre enferma de reumatismo, casi se muere, ahí se decide la familia a trasladar a San Javier, el mejor clima de todo el oriente boliviano, donde hay aguas termales, aguas calientes, allí le hace una piscina, le hace una casita, y allí nace la tercera hija, Elisa, que luego se casaría con un Natush de donde tenemos a Alberto Natush Bush, el allí golpista, nace el segundo, hijo, Pablito, que sí, el segundo hijo Pablito que muere antes de la guerra del Chaco eh, y he tenido el gusto de encontrar a dos de sus nietos de ellos que ni se conocían, uno viviendo en Venezuela y otro viviendo en Alemania y los he juntado, no hay, ni, ni los hermanos se conocían y yo en mis investigaciones he podido juntar a dos hermanos separados más de 70 años. El tercer hijo es Germán Bush. En total es el quinto, pero es el tercero nacido en, en, en Santa Cruz, en San Javier. Y en el testamento de don Pablo Bush dice muy claramente dónde nacen sus cinco hijos y el siguiente, que es mi abuelo Carlos Bush, que sí nace en Baure. Vamos a hacer un nuevo corte. Está apasionante la descripción que nos hace eh, uno de los descendientes de Germán Bush. Al volver, vamos a preguntarle desde su punto de vista, ¿dónde exactamente nació? Bien, muchas gracias. Entramos a la recta final del programa. Hablemos de esa parte negra, digamos, de la, de la, de la historia de, de Germán Bush. Germán Bush, dicen, que tenía un síndrome del suicidio. Se había intentado suicidar ya en el colegio militar, ya en algunas otras ocasiones. Lo agarraron en alguna, en alguna fiesta también. Y bueno, ¿cómo tenía esa, esa, ese, ese perfil medio psicótico o, o, o depresivo? Primero, eh, yo personalmente pienso que la historia de Bolivia, mayormente escrita por escritores de Cochabamba y La Paz, no han captado bien la personalidad de Germán Bush. Eh, hace dos años, en el programa que usted hizo con Pablo Michel y Robert Brockman, <coughs> usted preguntaba cómo era la mentalidad de Germán Bush, porque los escritores no lo pintan como muy inteligente. Uh -huh. Germán Bush era un tipo tremendamente inteligente. Era un tipo que veía, compre, escuchaba, hablaba poco y rápidamente comprendía la situación. Cuando usted analiza las medidas que se dan en su gobierno en 25 meses de gobierno, son absolutamente coherentes y corresponden a las medidas que cualquier nacionalista común hoy exigiría que existan en Bolivia. Pero en aquellos años. Eran medidas totalmente revolucionarias y no había un manual donde seguirlas. Uh -huh. Pero él tiene, evidentemente, Bush asesores, él tenía que ser inteligente para tener buenos asesores. Aunque era toda la plana mayor del gobierno de Toro, uh -huh. poco a poco él se ve obligado a cambiar algunos. Pero él va siguiendo, él es, él es partícipe en las discusiones y se toman rápidamente medidas. Yo soy economista, sus medidas económicas no son nada contradictorias. Pero además él tenía muchas otras virtudes. Él apreciaba la cultura, él apreciaba lo inmaterial, él se, se apoya. Eh, los proyectos de educación indígena uh -huh. en Casarabe, acá de Lizardo Pérez, etc. Pero yo quiero ir a corregirle algo a, a, antecito, uh -huh. que tiene que ver con la mentalidad de Bush. Bush no es quien piensa y hace esos tres golpes. En el golpe a Salamanca, que no me recuerdo, creo que fue el 24 de noviembre de 1934 en el Chaco, cuando Salamanca visita y va a destituir a General edad. Peñaranda uh -huh. para poner a José Lanza en plena guerra, se reunieron la noche previa al golpe una cuestión de 15 altos oficiales militares y entre los altos oficiales el único que no estaba allí era Bernardino Bilbao Rioja y Gualberto Villarruel. Y, y de esos 15 los de tres menor rango estaba el mayor Bush. Bilbao Entonces, Rioja después se vuelve falangista sí, y esa él no está por el en el la NR, decisión ¿no? del golpe. Ajá. Pero todos los demás estaban. El golpe no lo decide Bush, pero se lo encomiendan a Bush. Y la actitud de Peñaranda muestra su cobardía de principio a fin, porque solo aparece cuando todo está arreglado, antes no. Lo encomiendan, Bush lo ejecuta. Bush estaba convencido, porque él recibía la información de arriba, que el grave problema de todo era el gobierno del, del presidente Salamanca, que desde La Paz mal dirigía la guerra. Entonces, no es Bush el artífice, el cerebro del golpe que y que va lo ejecuta. Se ejecuta entre 12 personas de mayor rango, y él era mayor, había otro mayor y, y otro que era secretario, uno de los primeros. Sí. Eh, entre 15 personas se decide, y Germán Bush era un tipo que le ponía el pecho a las cosas. Él va, lo, lo enfrenta, y, y él no era un loco como a veces uno pueda creer cuando el general lanza dice: ¿Quién mandó formar a esa persona? Fui yo mi general, le dice Germán Bush, y usted ya no es más comandante en jefe, ni él es más presidente por Salamanca. Entonces José Lanza saca su pistola, Germán Bush hace lo mismo y tiene toda la compostura y le dice: dispare usted primero, mi general. Era un hombre de primera, no era un oportunista. Germán Bush enfrentó adecuadamente y con el mayor, la mayor creencia patriótica cuanto le tocó enfrentar y germán bush era mucho más inteligente de lo que los historiadores hoy lo ponen hagamos un salto en esto lleguemos precisamente a la noche del suicidio noche. que se llama de, de los famosos dos disparos al amanecer que han sido de verdad dos disparos qué pasó qué pasa con germán Busch aquella noche eh, robert brockman nos dice y, y ha difundido hace en la, en la página de Facebook Siglo y Cuarto, nuevamente, igual que el año pasado, una tertulia con Pablo Michel en que dice que él estaba deprimido por dos cosas: que nadie fue al entierro de su madre en Cochabamba, y segundo, que, que, que circulaba un panfleto en Cochabamba que hablaba de no sé qué y cosas así. La madre de Germán Bush no muere en esos días, la madre de Germán Bush muere en agosto de 1938, tenemos fecha y todo. O sea, no ha muerto no, esos no murió en esos días. Es absolutamente falso, murió en agosto, hoy no recuerdo la fecha, pero murió dos o tres días antes, no sé si fue el 20 o 24 o algo así de agosto. El otro panfleto, Herman Bush estaba acostumbrado que lo traten de OPA, de esto. Había racismo, hay, opa, hay regionalismo decían, ¿no? en todo Bolivia. Y en La Paz había muchísimo regionalismo y también. Y discriminación a los, a los cruceños. discriminación. ¿no? Entonces, este, bueno, Herman Bush estaba acostumbrado, pero se ha ido ganando la confianza de la gente. Y al momento que él muere, lo matan para mí. Eh, ¿Cómo ya fue gozaba, esto? Ya. Había una, Se estaba festejando el cumpleaños sí, ¿no? eh, ¿cierto? era el cumpleaños de Leodoro Carmona, que el cuñado de Germán Bush, el hermano de su esposa, y el mismo Germán Bush insiste en que se lo festeje. Ahora, Leodoro Carmona era su lugarteniente era, de, era de su, confianza. Era su edecán y vivía allí en la casa. Robert Brockman se equivoca, Ricardo Goite allá no vivía en esa casa. Que Ricardo Goitia era un militar casado con la hermana de Matilde Carmona, esposa de Bush. Mm -hmm. Ellos ya parece que estaban en Huaki. Eh, Solo no en la la guarnición Carmona con Bush. No, ese día vienen, pero ya no vivía en la casa. Okay. En esa casa estaba viviendo eh, ma, eh, ma, eh, Germán, Matilde, sus hijos, los hijos de. De El de, Carmona, de Carmona ya vivía ahí. No, ay, ay, Carmona ay, ay, vivía. Y su esposa Elisa Torné Y la hija de Leodoro Carmona Yoli Carmona no. Vivían allí ¿Qué pasó esa noche? Hacen la, fie hacen la cena No fue propiamente una fiesta Aunque sí bailan Germán canta, toca, no sé si la guitarra, la mandolina. ¿A la Germán toca. Bush le gustaba el, el eh, tramo? No, no, no tomó más de lo común, están muy claritos los reportes en las investigaciones a la muerte que se hacen. Eh, dicen que Germán Bush era borracho, absolutamente falso. Él, él no estaba borracho, creo que nadie estaba borracho. Pero yo le doy un dato que no lo dice Robert Brockman en todos sus libros. Robert Brockman gusta ahondar en cualquier defecto, cosita que encuentre sobre Germán Bush, pero no quiere ahondar en la vida de Heliodoro Carmona. Heliodoro Carmona era borracho y era mal borracho. Y yo le puedo dar, si usted gusta, hasta los nombres de personas que habían matado. Heliodoro Carmona, era fácil de disparar. Tenía ticario en el dedo. Así es. Y no solo eso, muy posterior a la muerte de Germán, en varias ocasiones, él se vanagloria de haber dado muerte a Germán Bush y esto no lo menciona Robert Brockman. Pero Brock. todavía no nos adelantaremos. Bueno, pasen la fiesta. Eh, termina la, la fiesta. Cosa. Termina la cosa. Robert Brockman, el mismo en esa tertulia con Pablo Michel, cuenta que Germán Bush estaba de muy buen ánimo. Pero luego él mismo, Robert Brockman, dice que, qué curioso que ella estuvo de buen ánimo, encuentra que es motivo de la muerte. No, estaba de buen ánimo. Y luego él dice, me voy a trabajar a mi despacho. Y allí se le viene primero Heliodoro Carmona. Nadie lo había llamado y no quiere irse. Yo no voy a poder contar todo porque estoy en la investigación y cuando tenga mejor corral, pero ya tengo muy buenas fuentes de lo que pasó. Pero en todo caso, lo que yo le puedo avanzar uh -huh. es que se viene Eliodoro Carmona, eh, Germán Bush trata de que salga, él ya está pesado, Eliodoro Carmona, el bebido era Eliodoro Carmona, no era Germán Bush. Uh -huh. Ya tengo informaciones de cuál fue el motivo que arguye Eliodoro Carmona. Para molestar a Germán Bush. Y llega posteriormente Ricardo Goitia. Sí. Y ahí hay... <coughs> piden ellos, vino al, al mayordomo Medina. Viene el mayordomo Medina, no lo dejan entrar a que deposite la charola en la mesa. Sale uno de ellos afuera, les recibe la charola, lo despacha y que se vaya. Uh -huh. Después de eso se escucha el primer tiro. Sale Matilde Carmona de su habitación y contrariamente a lo que dicen las declaraciones, ella no se queda, ah, fue un solo tiro que me disparó a el general, ah, me voy a dormir. Allí sucede otra cosa. Y sucede a partir de ese momento una historia muy diferente que yo todavía no puedo terminar de contar porque estoy en las averiguaciones. Y yo le pido a la población que escucha esta grabación, a todo aquel que tenga información, no solo sobre ese hecho en general, sobre Germán Bush, su vida, cualquiera que haya estado trabajando cerca de Germán Bush, que me ayuda a comprender mejor su mentalidad, que es lo que trato averiguando de todos aquellos personajes, su mentalidad, de todos ellos, no solo de Bush, les pido que por Facebook me contacten, Rolando Roda Bush, porque necesito llenar los vacíos y completar el. información vamos a Carmona, entonces, bueno, se escucha el primer tiro, o sea, ¿dónde? ¿Que estaban entonces, jugando? ¿Que ruleta de... rusa? ¿O estaban disparando? ¿Qué? ¿Por qué se escucha ese primer tiro? Según las declaraciones de los dos únicos que presenciaron la muerte de Germán Bush, el hermano de Matilde, Leodoro Carmona, y el hermano de la hermana de Matilde, eh, Ricardo Goitia, según ellos, Germán Bush dice que no lo comprendían y que él decide matarse. Que a Leodoro Carmona dice: No, hermanito, nosotros te queremos, tus hijos, tu esposa, porque tenía tres hijos. Y igual entonces Germán trata de suicidarse, ellos se abalanzan sobre Germán Bush según ellos y, y le, le impiden. impiden, pero un tiro se dispara y sale arribita la cabeza de Germán Bush y se aloja en el muro de atrás, impactando en un cuadro de un, de una condecoración, algo que le habían dado los chilenos a Germán Bush. Pero, Luego dicen que Germán se tranquiliza, lo dejan y allí no saben en qué rato Germán se dispara. Yeah. Esa es la historia oficial. Esa es, digamos, es ¿no? la historia oficial. Yo le cuento a usted que eso difiere enormemente de otras versiones que estoy indagando, pero a mí me interesa entrar a unas investigaciones que ha hecho encontrando datos, un libro muy interesante que salió el año pasado. Eh, Germán Bush, El Centauro del Chaco, escrito por Marco Lora Callejas, un paseño, que da eh, informaciones que incluso yo no conocía, pero que son de, deberían ser de conocimiento público, porque yo todavía estoy en la primera etapa de la vida de Germán Bush, no estoy en esta última en que según las indagaciones de policía judicial, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo muy extraño de todo esto? Porque nosotros no concordamos con que Germán se mató. Ya, ya. Pero sí aseguran que Carmona lo mató solamente porque Carmona se autoincrimina, digamos, en una farsa. Eh, no, no solamente eso. Este, si usted analiza, es muy importante analizar la personalidad de cada uno de los actores de esa época, ¿no? Eh, tenía características, eh, Germán Bush no tenía las características suicidas que tanto le incriminan, pero eliodoro Carmona sí tenía características de tomar y ofrecer tiro fácilmente y mata a algunas personas. Ahora, ¿por qué lo tiene que matar? Es decir, le estaba haciendo un favor a los varones del estaño, le habrán pagado plata. ¿Qué, qué, qué, qué es? En el libro de Marco Lora Callejas habla un monto de 17 mil dólares que se paga a Heliodoro Carmona esto para matar, pero yo... En base a lo que yo analizo, hubo bien varios interesados en matar a Germán Bush, pero el mismo Leodoro Carmona, en sus borracheras, en su influencia del alcohol, porque no estaba del todo borracho, fácil, tenía una razón, una razón de celos, que era por su esposa y otra razón de, de celos contra ese Camba, a la que aparentemente él nunca quiso, porque jamás después de muerto Germán, ni antes en vida, Jamás Eleodoro Carmona y Ricardo Goitia dijeron una frase en beneficio de Germán Bush. Nunca ellos dijeron, ese fue un gran hombre. Eh, ¿Cómo, o cuando le decían frecuentemente a Carmona, vos mataste a Bush, sus compañeros militares? Lo primero que decía es, sí, te puedo matar a vos también. Pero en, en, en vez de decir eso, él nunca dijo. ¿Cómo pensás que yo voy a matar a mi hermano del alma, quien me dio trabajo, quien me colocó el padre de los hijos de mi hermana? Jamás. Una sola frase. Habían fuertes razones de celo de Leodoro Carmona. Yo he tratado de seguir su vida. Todavía necesito saber más. Si los descendientes de Leodoro Carmona y Ricardo Goitia me pueden demostrar que ellos han opinado favorablemente esos dos en favor de Germán Bush. Yo con gusto lo plasmaré en mi libro porque no quiero decir lo que no es, no me quiero inventar. Pero yo personalmente le he preguntado también a Robert Brockman, ¿usted conoce una sola declaración de estos dos señores en favor de Germán Bush? Y él no me contestó, a Robert Brockman. Entonces, yo estoy en la investigación bastante seria de todos los personajes. Le quiero decir otra cosa a Sandro que no es mencionada en ningún libro. Estoy a la búsqueda de todos aquellos que fueron estafetas, ayudantes, amigos de Germán Bush, los descendientes, generalmente ya serían los nietos. Que alguien me diga cuánto Germán Bush se quería suicidar, que alguien me diga cómo era Germán Bush. Porque en eso yo, entre los pocos que he encontrado, los descendientes me dicen que los que estuvieron cerca de Germán Bush no creyeron que Germán se suicidó y fueron prohibidos de participar en las indagaciones posteriores. Mi abuelo Carlos Bush Valdivieso, hermano menor de Germán que vivía en Santa Cruz, no le permitieron subir al avión, a la avioneta, para venir a Santa, aquí a La Paz a los juicios y e indagaciones, no le permitieron nunca. El cuñado de Germán Bush, Alberto Natush Velasco, casado con Elisa Bush, que vivía en Cochabamba, no le permitieron en aquella misma ocasión subir a un avión y, y venir a las indagaciones. Pero sí pudo venir Gustavo Bush, el hermano menor de veintipoco de años, que en ese momento la muerte de Germán estaba en Puerto Suárez. Vino en avión, acá lo convencieron, acá declaró. Que sí, él creía que Germán Bush había suicidado. Porque a todos, cuando usted ve las indagaciones, ve que todos repitieron un libreto, fueron preparados. Cuando te digan esto, va a decir esto. Estas son las preguntas y vas a responder así. Todos coinciden. Y todos hablan de lo mismo sin salirse del libreto y les dijeron algo es que el pueblo es y cruceño y todo están por rebelarse, nadie cree en la muerte y aquí va a haber una convulsión social, va a haber matanza, etc. En esos términos se planteó que apoyen las indagaciones en el sentido que se las querían llevar. Y le cuento algo más, ¿quiso hacer el jefe de policía las investigaciones de policía criminal al día siguiente, a la mañana siguiente, cuando muere Germán Bush? que de hecho a Germán Bush no le llamaron al médico más que dos horas después de su supuesto suicidio, y obligaron al médico que vino a que lo, le abra el cerebro y ¿sabe qué? Le agujerearon el agujero para impedir el agujero por donde entró la bala, entró por parietal derecho, salió por el frontal izquierdo, eh, impidieron todo lo que hicieron y lo formul, formalizaron. le echaron formol, impidieron todo lo que se podía hacer para hacer una buena autopsia. Pero el médico trajeron dos horas después, no, no el momento del disparo. Este, y, y luego eh, los edecanes de, de Bush, no los edecanes, los ayudantes de la Guardia Presidencial que estaba dirigido por el Capitán Vanegas, etcétera, que todos ellos nunca creyeron en el suicidio de Bush, les impidieron participar. Dicen que la señora Matilde Carmona le dio un carterazo a a un señor párraga que era uno de los custodios porque dijo lo mató Carmona, o sea, todo se hizo para impedir que las indagaciones se hagan y se impide a la policía, la familia Carmona impide a la policía hacer las indagaciones de policía judicial y posteriormente cambian a todo el cuerpo de policía, lo sacan de La Paz, lo mandan lejos y después lo entierran a Germán Bush ante la presión de la gente. Exhuman el cuerpo y hacen la eh, no es la autopsia ya La necropsia. necropsia. Y, y, y ahí estaba todo irregular. Y esa necropsia se presenta en un juicio en 1944. dirigido. por don Edmundo Roca Redondo, diputado, en aquellos años, en épocas del gobierno de Villarruel. Y si bien todas las indagaciones indicaban claramente que Germán Bush no se suicida. Se termina a la caída de Villarruel el proceso, sin culpar a nadie y sin decir que Germán... Germán no se suicidó, pero, pero nadie lo mató. En síntesis, ¿quiénes son los culpados de la muerte de Bush? Para mí son quienes estaban allí, pero yo pido todavía un poco de tiempo para las indagaciones que debemos hacer, que incluso deben concernir a los familiares de los Carmona y de los Goitia. Este... Y hay mucho más sobre eso que no tenemos tiempo de indagar, pero se están descubriendo cositas. Yo recomiendo a la gente interesada en el tema, leer eh, Germán Bush, el, el, no el Corsario, el Chaco, algo así, de Marco Lora Calleja. Y hay un cruceño que está escribiendo algo muy interesante que a veces nos lanza por medios sociales unas pocas frasecitas, Darwin Pinto también, estamos analizando al detalle todo lo que sucedió y la historia no es como fue contada. Y no nos extrañemos, en Bolivia con un poco de plata, con poder, se cambia todo. Las decisiones que se tomaron en esos años, que Germán Bush se suicidó, hubo mucho peso, el mismo cambio de gobierno, el general Quintanilla, la, la anulación de la... Que restituyó de Bush, todas las y, cuestiones. Indica... Que Bush era el indeseable, solo que no se atrevían a decirlo. Pero yo también les digo: pregúntenle si, pregúntenle si Leodoro Carmona alguna vez mostró el mínimo de cariño por Germán Bush. Bien, eh, esa es la visión precisamente de familiares, de, en este caso del sobrino-nieto, don Rolando Roda Bush. Rolando, definitivamente era necesaria conocer el punto de vista de, la, de los familiares y bueno, esperemos que sigan las investigaciones y se pueda llegar a una historia, digamos, verídica, que se acerque más que a la se realidad. Acerque, eso es lo que buscamos. Realmente lo que yo he dicho aquí todavía es susceptible a cambios, esto es un avance de investigación, yo no estoy cerrando absolutamente nada, todos tienen derecho a a revisar la historia y dar su, su opinión. Pero una cosita, don Sandro, este, a mí me ha sorprendido la facilidad con que don Robert Brockman toma la historia veniana, porque ellos han conocido a Germán desde pequeñito, pero sin apoyo de ninguna fuente primaria, sin fuentes básicas, sin documentos que realmente dan sustento a lo que uno dice. Al cambiar don Robert Brockman a su arbitrio, el lugar de nacimiento, porque dice que para él más consistente simplemente, de Santa Cruz al Beni, está produciendo roces entre algunos cruceños y algunos venianos que este país no necesita. Germán nace en San Javier, pero se cría desde los cinco años de edad, con su familia materna, en Trinidad. En Trinidad cría la conducta y el, el carácter que tiene, porque su madre y sus hermanas fueron personas rectas y de carácter. Y no es una novedad eso en la familia Bush. Las personas, aquellas descendientes de Pablo Bush, como lo fue Pablo Bush, eran valientes y rectos. Y los Bush no hablaron contra los Carmona, porque habían tres hijos y luego una cuarta hija que nace póstuma de Germán Bush, y no querían afectar a esos niños. Pero aún así, ese supuesto suicidio de Germán Bush produce suicidios en los hijos de Bush y no por razones eh, como dice Don Robert Brockman, este eh, congénitas eh, cromosomáticas, dice incluso él que es totalmente errado, el término no por razones eh, de herencia, digamos, herencia. Por, no, porque, porque esos tenía niños quedaron traumatizados y eso está probado en la ciencia que cuando un niño vive, eh, ve o sabe que su padre se suicidó, si lo sabe cuando es niño, tiene mayor propensión al suicidio que si lo sabe cuando es joven o que lo sabe cuando es adulto. Si lo sabe que su padre se suicidó cuando es adulto, no le infiere mucho, pero cuando lo sabe de niño le afecta. Dos hijos de Germán Bush se suicidan en condiciones muy tristes y el otro casi, pero los familiares Bush no volvieron a tocar más este tema en absoluto respeto a esos niños. Bien, seguramente es una historia que hay que seguir investigando, hay que seguir aclarando, acercándose a la verdad. Muchísimas gracias eh, Rolando, un placer haberlo tenido acá en Historia en Profundidad. Muchas gracias a ustedes y un saludo al pueblo boliviano, no solamente paseño, a través de, de su medio. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.